Fue un grupo de aproximadamente 40 personas entre trabajadores de la empresa Reypap, clausurada recientemente por el municipio, y quienes vendían el producto de actividades de reciclado manual. Nos vemos afectados por el señor alcalde, que nos persigue, nos echa multas, nos quita los materiales. Entonces, esa es la causa de la que nosotros hemos reunido a esta gente, porque nos vemos muy afectados por eso, no nos dejan trabajar. Yo creo que este es un trabajo digno, es un trabajo como cualquiera. Estuvieron en las instalaciones de la Corte de Justicia en un plantón para pedir agilidad en los procesos judiciales que les podrían devolver la posibilidad de seguir laborando. Luego fueron a la gobernación de la provincia. En todas las ciudades del país se trabaja de esta manera reciclando, en Guayaquil, en Quito, en Cuenca. Solo la ciudad de Loja es la excepción, de que tal vez un capricho, no sé, del alcalde o qué tiene contra los que reciclan o qué tiene o contra ese trabajo, qué es lo que tiene que nos persigue. Los trabajadores de la planta recicladora fueron incluso con sus familiares para pedir sensibilidad a las autoridades. A nosotros nos afecta un cierre, a nosotros es como un balde de agua fría para nosotros, que nosotros no podemos llevar el pan a nuestro hogar, a nuestra casa, para nuestros hijos. Se quedaron sin trabajo, ¿cuántas personas? Ya nos quedamos sin trabajo más de unas 12 personas, que nosotros trabajamos normalmente ahí en nuestra planta. Y nuestros recicladores también, que son varias personas, casi la mayoría de Loja. Nuestros recicladores también necesitan el pan del sustento para nuestra vida, para nuestro hogar. Y no tenemos sin trabajo. Quienes de manera manual recogen materiales para ser vendidos, aseguran que no generan problemas para la ciudad y solo buscan sustento. Yo y mis dos hijitas que tengo aquí somos cuatro. Las cuatro, las dos son casadas. Las dositas conmigo somos tres, que pasamos reciclando para comprar la comidita. Y ahora ya no tenemos eso, ya no hallamos para comprar, no tenemos de dónde más comprar alguito para la comida. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo.